bienvenidas a tu canal colectivo Jacali, Ingeniería de Ciberseguridad del Ciberespacio. Esto es asesoría y consultoría de cómo gestionar las herramientas tecnológicas de forma segura utilizando redes de ciberseguridad. El tema de hoy que le voy a mostrar es cómo gestionar, sobre la novedad de las sobre los identificadores que YouTube está actualizado. No hace mucho YouTube me envió un correo y no solamente a mí, sino que creo que es en modo general, de forma general. Me imagino, eso creo. YouTube ha estado haciendo llegar correos con la información sobre las nuevas URLs, los acortadores de URLs, para que las personas, nuestros amistades puedan, nosotros podamos compartir a nuestras amistades y nuestras amistades puedan llegar así un poco de manera más sencilla, ¿no? Un poco más fácil. Para ello es que en el video del día de hoy le voy a mostrar la cual es este es, ya YouTube ha cambiado un poquito, actualizado un poco, digamos, a medida de que viendo de que la competencia de TikTok, pues viendo la diferencia, ¿no? Y como quien también adaptarse a la competencia también, o nivelarse a la competencia, que es TikTok ahora el rival, ¿no? El otro rival. Entonces, el día 20 de octubre, como la fecha aquí lo muestra, en YouTube me hace llegar un correo a mi bandeja de correo. El 20 de octubre dice YouTube, presentamos los identificadores de YouTube. Como YouTube creador, YouTube presenta los identificadores para que las personas puedan acercarse un poco, puedan llegar a reconocer un poco más breve. Entonces, cuando ingresamos a visualizar este correo, este mensaje, nos viene, pues, presentamos los identificadores de YouTube. Hola, Jacali, redes de ciberseguridad del ciberespacio. Escribimos para informarte que durante las próximas semanas lanzaremos los identificadores de YouTube, una nueva forma para que los miembros de la comunidad encuentren otras personas y se conecten entre sí. El identificador de tu canal será único y el público podrá usarlo para mencionarte en comentarios, publicaciones de la comunidad y muchos sitios más. Esta es la información que debes saber. Lanzaremos la función gradualmente para que todos los canales elijan sus identificadores durante las próximas semanas. Recibirás otro correo electrónico y una notificación en YouTube Studio cuando llegue el momento de que elijas tu identificador. En la mayoría de los casos, si ya tienes una URL personalizada para tu canal, la reservamos automáticamente como tu identificador. Si prefieres usar un identificador diferente, puedes cambiarlo si aún tienes una URL personalizada. De todos modos, podrás elegir un identificador para tu canal. Si no seleccionas un identificador del canal antes del 14 de noviembre del 2022, YouTube te asignará uno automáticamente.
Entre paréntesis, si lo deseas, puedes cambiarlo en YouTube Studio. Mientras tanto, aprende más sobre los identificadores y todo lo que podrás hacer con ellos. Bien, entonces aquí podríamos, si nosotros queremos saber más información referente a esta información sobre los acortadores de los, perdón, los sobre los identificadores de YouTube, sobre URLs, identificador número de usuario, de usuarios de canales en YouTube. Entonces, podemos dirigirnos a aquí, darle clic en el botón color celeste a aprender más. Y pues nos va a llevar a la plataforma específicamente en general sobre el tema. Entonces, como ven ustedes, aquí yo tengo directamente, específicamente sobre los identificadores que vienen, ¿no? Jacalic, es hora de elegir tu identificador. Elegir identificador. Entonces, este es, si nosotros le damos aquí, aprende más, no va a llevar a esta plataforma, ¿no? Que ya se lo mostré hace un momento. Entonces, una reseña que nos muestra de cómo será nuestro nuevo identificador, ¿no? Elegir identificador dice, si nosotros aquí es un video que nos We're muestra. introducing Handles, a new way for people to find and connect with creators and each other on YouTube. Unlike channel names, handles are unique to each channel, making it easier for creators to establish and maintain their distinct presence on YouTube. Every channel on YouTube will have a handle, and because handles are unique identifiers, it's easy to confirm if you're engaging with the right person. Your handle will show across a few surfaces within YouTube, including your channel homepage, search results, the shorts feed, within comments and community posts, and more. And can be used off YouTube to promote your channel. Let's walk through how you can choose your handle. We're gradually rolling out handles to all channels over the coming weeks, and we'll notify you in YouTube Studio and by email when it's time to choose your handle. You can also go to youtube.com/handle for more information and to get started. To make it easier for you to choose a handle, if you already have a personalized URL, in the majority of instances, we've automatically reserved that as your handle. If you don't have a personalized URL or want to choose something different, don't worry, you'll be able to choose a handle. Note that in certain cases, your preferred handle may not be available. You'll be able to select another option once you've been notified that you're able to choose a handle. When you choose your handle, we'll also create a matching URL. You can use this URL to direct people to your content when they're not on YouTube. We recommend you update your social media profiles and external websites to use this new URL. Now let's walk through some questions you might have about handles. Who is eligible for a handle? We are opening access to everyone and removing the 100 subscriber eligibility threshold that applied to custom URLs. Every channel on YouTube will have a handle that can be used between creators and viewers. You'll also get a new, unique YouTube URL that matches your handle and will make it easy for people to discover and connect with you on YouTube. Are there any guidelines for choosing a handle for my channel? Handles can be up to 30 characters. Remember, your handle will be the way people find and interact with you. So make sure you choose one that best represents your channel. And remember, your handle must follow YouTube's community guidelines. What if my preferred handle is already selected by the time I'm able to choose? For the vast majority of channels, if you already have any type of personalized YouTube URL, we will automatically convert this to your handle. You can also choose a new handle, as long as it isn't already being used by someone else. If your channel doesn't have a personalized URL, you can either select a new handle, or if you don't select a handle, YouTube will automatically assign you one that you can change at any point. Users are not bound to their channel name as the basis of their handle, the way they are limited today when it comes to creating a custom URL. If the handle you want isn't available, get creative and try adding numbers, periods, or underscores. For more info, check out the links in the description. Thanks for watching. We're introduced. Bien, entonces aquí le mostraba el video de que nos muestra de más o menos la información referente a los
a los identificadores. ¿Qué es un identificador de YouTube? Los identificadores de YouTube son una nueva forma para que las personas se encuentren a creadores y se conecten con ellos, a diferencia de los nombres de canales. Los indicadores son únicos para cada creador, por lo que es más fácil establecer una presencia diferenciada en YouTube. Un identificador o los identificadores y URLs del canal, el nuevo identificador será parte de la URL de tu canal. En la mayoría de los casos, las URLs personalizadas se convertirán en identificadores. Puede usar el identificador para dirigir a las personas a tu canal cuando no estén en YouTube. Por ejemplo, si el identificador es arroba user 123, la URL de tu canal será https://youtube.com/arroba user123. Es un ejemplo que le estoy mostrando cómo será tu identificador de URL. ¿Qué podemos hacer nosotros con un identificador? Podemos mostrar en Shorts, identificarnos de forma única en así desde la simulación que nos muestra en forma gráfica, que permite pues que otras personas te etiqueten en videos, ¿no? Permitir que otras personas te encuentren en YouTube, conectarte con otras personas, o sea, conectarnos con otras personas en la comunidad de YouTube. Y otras preguntas que nosotros si deseamos saber, pues podemos consultar, realizar las preguntas, pues, donde aquí en la siguiente información. Links, ¿no? Donde aparecerá mi identificador. Por ejemplo, si quiero saber dónde aparecerá mi identificador, yo le puedo dar clic aquí y me va a dar la información. Durante las próximas semanas las haremos gratuitamente los indicadores en todos los canales. Una vez que se lancen para todos los usuarios, comenzarán a aparecer en alguno de estos lugares de YouTube: pestañas Shorts, resultados de la búsqueda, comentarios y menciones. Además, apareceremos a mostrar tu identificador junto con el nombre del canal, junto con el nombre del canal en ciertos espacios, como en tu canal de usuario. En el futuro es posible que veas tu identificador en más lugares de YouTube. Esto está importante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo sabré cuándo puedo elegir mi identificador? Para yo poder elegir mi nuevo identificador, pues recibiré una notificación en YouTube Studio cuando puedas elegir un identificador. Durante las próximas semanas lanzaremos gradualmente los identificadores en todos los canales. Para la mayoría de ellos, si ya tiene una URL de YouTube personalizada, esta se convertirá automáticamente en su identificador. Independientemente de que tengas una URL personalizada, podrás cambiar tu identificador o seleccionar uno cuando recibas la notificación. Bien, como tercera pregunta que podríamos considerar es que, ¿por qué no puedo elegir el identificador que quiero? Bien, un identificador podría no estar disponible por varias razones. En la mayoría de los casos se debe a que otro canal ya lo seleccionó o no cumple con nuestros lineamientos de selección de identificadores. Puedes elegir uno de los identificadores generados automáticamente por YouTube o cualquier otro que esté disponible. En esta parte
En esta parte quiero hacer un énfasis, estimado y estimadas suscriptores de Jacalic. En esta parte creo que está muy bien en lo que se refiere a la barrera de asignar identificador, al asignar un identificador para nuestro canal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el mismo motivo de que anteriormente esto no había, esta barrera. Pero sucede que muchos, eso es como una forma también de proteger como el derecho de autor, ¿no? Porque muchos, o sea, yo he creado, por ejemplo, yo ya creé, si yo soy autor, el creador de un nombre de usuario en un canal de YouTube. Y todo, por lo tanto, ya ese nombre queda reservado, ¿no? Y por lo tanto, otra persona puede, viene y crea, entra y crea un nuevo canal con el mismo nombre, y pues YouTube no le decía nada, no le mostraba un mensaje diciendo, oye, este nombre de usuario ya existe. Por lo tanto, eso no existía antes. Entonces, pero acá, a raíz por qué pues, causa estos cambios, por la misma razón, por la competencia. En este caso, como ejemplo, lo pongo a TikTok. Aunque está bien, siempre bueno la competencia, porque a través de la competencia pueden realizar cambios para a favor de los usuarios. Ok. TikTok ya por defecto, cuando uno crea en una cuenta, se entra a registrar en TikTok, por defecto TikTok ya te muestra el nombre de usuario. Que si yo, pero eso ya queda separado, protegido, como una forma de decir protegido, ¿no? Un nombre, un indicador único. Si yo deseo, creo otra cuenta en TikTok, y deseo colocar con el mismo nombre, de hecho me mostrará un mensaje diciendo, oye, momentito, oye, es este nombre de usuario ya existe, ya está utilizado, o ya está tomado. Por favor, regístrese o no cambie otro nombre, que esté libre, ¿ok? Entonces, por esa razón que YouTube también se está poniendo al tanto, ¿no? Por la competencia. Un momentito, pero ¿y qué? Por la competencia no, es que yo, a nosotros nos gusta, a mí me gusta ser parciales. Aquí no es que uno es solamente el líder, no, no, no. Aquí hay que darle, ¿cómo se llama? El bienestar al usuario. Eso depende, la calidad. Darle calidad al usuario. Bien, por esa razón es que ya, bueno, ha hecho cambios en YouTube, ¿no? Pero esto no es novedad, porque ya es, como les vuelvo a mencionar, no es novedad para, no, para los que ya tienen conocimiento o ya están en TikTok, los TikTokers, por ejemplo, ya tienen conocimiento sobre estos detalles, porque ya vienen utilizando TikTok, entonces ya saben cómo es el procedimiento. Entonces, tú puedes crear varias cuentas, por ejemplo, en TikTok, pero tienes que crear con distintas nombre de identificador. Si fuese números, tiene que variar el número, ¿ok? Entonces, por esa razón es que YouTube también se está poniendo al margen. Entonces, para yo aquí, por ejemplo, voy a cerrar aquí y voy a irme al correo actualizado, ¿no? Voy a abrir acá este www.google.com y me voy a abrir nuevamente mi correo y voy a abrir el correo actualizado que ya nuevamente me ha hecho llegar YouTube. Entonces, aquí me dirijo y está me voy a permitir la visualización. Y aquí está el correo actualizado que YouTube me ha hecho llegar.
que corresponde al 1 de noviembre, ¿ok? Estamos 10 del 11 del 2022 de noviembre, y el 1 de noviembre me ha hecho llegar el correo actualizado. Entonces, ¿qué me dice este correo? Ah, ya puedes elegir tu identificador de YouTube, dice acá. Hola, Jacali, redes. Bien, entonces, bueno, redes seguridad es el eslogan que estaba anteriormente, pero ahora es ingeniería de ciberseguridad y del ciberespacio. Ok. Entonces, aquí me dice, YouTube me dice, ya puedes, hola Jacali, red de ciberseguridad del ciberespacio, ya puedes elegir el identificador de tu canal. Recuerda que en la mayoría de los casos, si ya tienes una URL personalizada para tu canal, la reservamos automáticamente como tu identificador. Si te parece bien y quieres mantener ese identificador, entonces ya está listo. Si prefieres usar identificador diferente, puedes cambiarlo. Aquí me dice, acá hay esta parte, me dice que sí puedo cambiar a un identificador diferente. No, no hay problema. Si aún no tienes una URL personalizada, de todos modos podrás elegir un identificador para tu canal. Ten en cuenta que los identificadores son únicos para cada canal. Este es el que hay que tener en ponerle énfasis, que dice, ten en cuenta de que los identificadores son únicos para cada canal. Ok, eso es lo como le estaba mencionando hace un momento. Ok, no deben repetir los identificadores, tienen que ser distintos. Una vez que se elige uno, nadie más podrá tomarlo. Esto a raíz de lo que ya se lo mencioné hace un momento también, por lo que antes no había limitaciones, ¿ok? No había limitaciones y podías elegir el mismo nombre o no sé, en el caso de el nombre de uso, nombre del canal, pero en el caso de la URL sí había una barrera también de identificación que ya existía, pero siempre cuando tú hayas colocado, ¿no? Pero si hubiese sido otro usuario, otro propietario de canal, entonces aún podría considerar ese nombre en ese identificador. Pero ahora no. Son únicos. Y si desea crear otro canal y desea colocar el nombre de identificador, no va a poder. Lo que tiene que hacer es agregar una letra o variar para que no sea igualito. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Elige un identificador. Aquí dice, elige un identificador. Entonces, en el futuro tu identificador será la forma como las personas te mencionarán en comentarios, publicaciones de la comunidad y mucho más. Saludos. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner un ejemplo. Yo me voy a ir acá, por ejemplo, al www. No voy a poner TikTok, voy a poner TikTok, ¿no? Esa es la URL del TikTok, .com, slash, y aquí voy a poner arroba, Hackalic, que es el nombre de tu nombre de canal, y también en TikTok, en YouTube y en TikTok, ¿ok? En este canal es sin H, ¿no? Jacalic sin H, pero no es, el otro canal que tenemos es con H. Bien, entonces aquí arroba Jacalic y le voy a dar Enter y me va a llevar a la plataforma, a mi plataforma de TikTok, ¿ok? A mi cuenta de TikTok. Y como ven ustedes, en la parte de sobre, acá en la URL, este es el identificador de mi URL de TikTok. Entonces, así va a quedar también en YouTube, lo mismo, ¿bien? Pero yo puedo tener varios identificadores, pero oye, pero no, lo que pasa es que yo quiero, yo tengo distintas cuentas, sí, pero quiero colocarlo, que aparezca con el mismo nombre. Imposible, no se va a poder.
Okay, entonces yo tengo que variar. Por esa razón es que, por ejemplo, si yo creo otra cuenta en TikTok, yo tendría que variar una letra. Por esa razón es que ahora yo lo tengo con distinto nombre, ¿no? Hakali sin H y con H. Bien. Los dos tienen el mismo concepto, el mismo objetivo, entonces, pero hay una variación de identificador. Por esa es la razón. Entonces, en el caso de YouTube, eso ya se venía desde antes, ¿no? Pero YouTube le está siguiendo ese modelo. Entonces, con el caso de YouTube, aquí dice, vamos a elegir un identificador. Vamos a ver, le damos clic ahí en el botón y dice, elige un identificador. Vamos, aquí me lleva a a mi canal. Y aquí dice Hakalik. Y que por defecto ya me muestra aquí mi identificador. Arroba Hakalik. youtube.com/@Hakalik. Ya me identificó. Yo no le he puesto. Yo no le he puesto. Y por defecto el sistema ya lo ha considerado. Y en la parte de abajo dice arroba Hakalik. Ese día mi identificador. Y está con la palomita o con el aspa de color verde. Bien. Entonces, aquí lo que tengo que hacer yo solamente es confirmar selección. En el otro canal que ya yo le he configurado, lo he establecido, pero yo lo he hecho a través de mi móvil, de mi equipo móvil, es distinto. Ahorita lo estoy haciendo yo a través de mi ordenador, de mi laptop. Ya es por defecto, no porque yo estoy siguiendo la URL que me ha llegado desde el correo, desde mi correo. Entonces, yo estoy siguiendo la correlación. Pero si yo me iría independientemente al canal, le voy a mostrar a la otra forma. Por ejemplo, vamos a ver, aquí ya terminó, creo. Sí, ya terminó, vamos a ingresar a nuestro canal aquí. Bien, yo me voy a ir acá a. Bueno, vamos a ir al. Abrimos nuestro canal Hakalik y vamos a irnos a la parte superior, al lado derecho, en la esquina, en donde está. Le damos con el mouse clic ahí con la manito sobre nuestro logotipo. Clic ahí y nos va a mostrar una ventana en donde está la administración de nuestra cuenta de Google y nuestro canal. Dice, vamos a seleccionar, ¿dónde está Hakalik? Vamos a seleccionar la opción YouTube Studio. YouTube Studio. Y estando, nos va a llevar al panel de nuestro canal. Y estando aquí en nuestro panel de canal, vamos a dirigirnos a la parte donde dice personalización. Al lado izquierdo. Una vez que le damos clic en personalización, nos va a llevar a la siguiente ventana en donde nos muestra personalización del canal. En esta parte nos muestra tres opciones que corresponde a diseño, desarrollo de la marca y de información básica. Nos vamos a dirigir, vamos a seleccionar el menú información básica. ¿Ok? Y en la información básica nos va a mostrar las características donde está nombre, Hakalik, identificador. Y como se dan cuenta ustedes, aquí en el identificador, en la parte de abajito, nos muestra un casillero. Dice, debajo del identificador dice, crea un identificador único agregado, agregando letras y números. Anteriormente, cuando nos mostraba, cuando era normal, con un URL normal, que teníamos que poner un nombre de identificador, también era similar, ¿no? Pero en este caso, antes no poníamos la arroba. En este caso tenemos que poner la arroba. Porque si yo pongo, por ejemplo, a Hakalik, solamente Hakalik, ya por defecto me coloca la arroba. Bien.
Y cuando yo ya terminé de escribir la palabra, en la parte de abajo me muestra la URL ya con mi identificador. Aquí está, https dos puntos, slash, www.youtube.com/@hackalik. Bien, no me considera el signo de admiración porque no está permitido. En ninguna plataforma permite el signo de signos, okay, o otro que se llama, tiene otro nombre. No consideras, solamente lo que está permitido. Bien, entonces aquí ya me permiten, pero yo voy a borrar porque aquí en el anterior nos está, estoy tratando de con el, pero ya me identifica por defecto. O sea, en la parte de aquí, que es la configuración de YouTube Studio, me permite que yo personalmente, manualmente, coloque un nombre, un identificador, o sea, un nombre, ¿ok? Que yo especifique el nombre, ¿ok? Pero en cambio, aquí, que yo me he dirigido desde, por de hecho, la correlación, el protocolo, ya me muestra por defecto a Hakali, mi identificador, @Hakali, y mi URL. Ya está listo ya. Bien. Entonces, ahí es como podemos ver la diferencia de cómo nosotros podemos configurar nuestro, establecer nuestro identificador y nuestra URL personalizada también ya. Bien. Entonces, de esa manera ustedes pueden crear un identificador en su canal de YouTube. Bien, para que ustedes tengan conocimiento. Y esto es para todos los canales que ustedes tengan. Bien, así lo especifica YouTube. Bien, entonces aquí como yo lo voy a crear por defecto, aquí solamente lo que voy a hacer es considerar nada lo que dice cancelar o confirmar selección. Yo lo que voy a hacer es confirmar selección. Bien, ojo que lo estoy mostrando de esta forma. Voy a confirmar selección y listo. Bien, dice... Seleccionaste correctamente tu identificador. Comenzará a mostrarse en YouTube a fines de este año. Tu canal tiene una nueva URL. youtube.com/@hackalik. Las URLs existentes de tu canal seguirán funcionando, dice. Yo anteriormente, como este es un canal nuevo, porque el otro canal YouTube me eliminó un canal que tenían ustedes. De repente, si ustedes son mis seguidores, mis suscriptores, mis seguidores que me vienen siguiendo, yo tenía un canal anteriormente con el mismo nombre, Hakalik. Bien, que tenía más de 700, ya estaba llegando a los 800 suscriptores y con más de algo de 10.000 reproducciones públicas y visualizaciones. Ok, más de 4.000 reproducciones públicas y visualizaciones. Entonces, y lógicamente YouTube me lo eliminó el canal. Supuestamente está visible, pero no es, está suspendido, algo por ahí, pero está eliminado. Entonces, he vuelto a crear otro canal, dos canales más, uno que es sin H, que lo están viendo acá. Y el otro canal es el con H, ¿ok? Que le voy a mostrar aquí. Aquí le voy a mostrar el otro, nuestro canal de Hakalik. Yo voy a poner aquí con H Hakalik. Los dos son con signo de admiración. Aquí ya me muestra por defecto. Le selecciono y nada. Este es el otro canal que ya tenemos 13 suscriptores del momento. Ese es el otro canal. Entonces, le voy a clic aquí. No me permite porque ya está bloqueado. No puedo ingresar de esta plataforma, ¿no? Tengo que entrar de otra forma. Bien, entonces, ese es el otro canal. Entonces,
Pues como decía, el otro día teníamos nuestro, yo tenía mi URL personalizada. Entonces, si yo hubiese tenido mi URL personalizada, lo que haría es solamente reemplazarlo, nada más, la URL, el arroba, nada más. Y así de fácil. Entonces, acá dice, tu canal tiene una URL data, la URL existente de tu canal seguirá funcionando. Si es que hubiese tenido, ¿no? Pero como no la tengo, no la tengo todavía porque apenas tiene, no llega a los 100, entonces no hay todavía. Entonces, pero ya ahora ya está separado. Entendido, ya establecí, ya la configuré, ya la confirmé. Ahora dice, hola, tu identificador está reservado. Tu identificador es arroba jacalic. Y aquí dice cambiar identificador. Aquí me dice la opción, me muestra el botón que si deseo yo cambiar de identificador. Bien, entonces más abajito me muestra la URL adicional de tu canal es youtube.com arroba punto com slash arroba jacalic. Bien, entonces aquí ya me permite copiar mi URL para empezar a compartir e incluir en otras fuentes, en otras plataformas, recomendar a mis amistades, seguidores y suscriptores. Bien, y de tal manera puedan compartir. Bien, entonces, eso sería todo. Voy a mostrarles a ver qué otro detalle. ¿Qué es un identificador? Ya eso ya les mostré anteriormente al comienzo. ¿Qué pasa si yo selecciono cambiar identificador? Vamos a ver qué pasa. De hecho, aquí me dice que me permite que cambie, ¿no? Pero como ya lo he establecido, no hay problema. Bien, yo lo voy a cancelar y ya. Entonces, yo voy a cerrar aquí. Me imagino que esto ya quedó guardado. Voy a cerrar aquí. Ok. Voy a cerrar aquí también. ¿Vale? Entonces, yo voy a actualizar F5 aquí. Y como yo he puesto solamente F5. Y como se dan cuenta ustedes, aquí ya me actualizó ya. ¿Por qué? Porque ya en el protocolo anterior ya había aceptado todo, había configurado. Y lo que hace aquí es solamente actualizar. Bien, antes estaba vacío, pero ahora ya está actualizado. Entonces, esto ya queda ahí establecido. Bueno, como dice, podemos todavía cambiar. Si es que deseamos, no hay problema. Pero para que tengan conocimiento que nuestro canal este canal es sin H y el otro canal es con H. Bien, entonces, para la visualización en los móviles es un poco más dinámico, es distinto. Ok, entonces para que tengan conocimiento ustedes. Entonces yo me voy aquí a www, por ejemplo, y www.youtube.com y voy a poner a slash arroba hack sin h hackali, le doy enter y me va a mostrar nuestro canal hackali. Ahí está. Entonces, yo voy a borrar aquí, voy a retroceder al comienzo y voy a escribir www.youtube.com/. Ahora voy a cambiar arroba y voy a colocar h hackalic, enter y me va a mostrar mi otro canal. Nos va a mostrar nuestro otro canal. Bien, entonces, para que tengan conocimiento ustedes, ¿no?
Y así los tanto de canales que tengamos nosotros, así podríamos ir estableciendo nuestros identificadores de cada canal. Bien, entonces espero que les haya gustado. Ok. Yo aquí voy a salir. Yo voy a salir acá, pero le voy a mostrar. Vamos a entrar a Google. Y aquí vamos. Yo lo estoy haciendo a través de nuestro navegador Brave, ¿ok? Pero utilizando Google. Podemos utilizar de modo más privado. Modo más privado, solamente utilizando específicamente la plataforma de Brave, nada más dentro de Brave. Ese es otro, hay que entrar otro de otra forma. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, Jacali. Vamos a Jacali, selecciono Enter, Enter, y aquí me muestra nuestro canal en la URL en Google, nuestro primer canal, Jacali. Okay. Entonces, que si yo cambio acá arriba a H, no enter, nos va a mostrar nuestro siguiente canal, que es Jacali con H. Bien, igualito con signo de admiración, dentro del signo de admiración. Bien, entonces, como le había mencionado anteriormente, hemos creado dos canales más. El nombre siempre va a ser similar, igual, es igualito. Lo único que anteriormente no lo había especificado la letra H, solamente estaba sin H, pero estaba planificado para que se establezca hasta colocarle la H también, la primera, antes, ¿no? El significado es lo mismo, ¿no? Ya en otro video se lo he explicado qué significa Jacali, pero ya lo voy a explicar en otro video. Voy a hacer otro video explicándoles específicamente, porque hay muchos que me vienen preguntando en TikTok también, que me han preguntado, ya se lo he explicado a algunos que me tienen la curiosidad de qué significa Jacali, ¿no? Porque en TikTok tenemos más interacción, ¿okay? En modo personalizado. Entonces, a ellos se lo he explicado, pero hay muchos que siguen preguntando y que tienen la incógnita qué significa Jacali. Bien, entonces, eso sería todo por el video del día de hoy. Acá voy a entrar a nuestro canal y nos quedamos en nuestro canal. Entonces, si yo le doy clic aquí, listo. Entonces, eso sería todo por el video del día de hoy. El título fue cómo asignar identificador en nuestro canal de YouTube. Bien, gracias. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, seguirnos en TikTok, suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos también en Facebook. Ok, gracias. Hasta el siguiente video.